raíz de un enfrentamiento entre grupos antagónicos ocurrido el fin de semana que dejó como saldo una persona herida de 7 balazos que lucha por su vida, esta mañana se realizaron 2 allanamientos en los barrios Inta y Moreira. Estuvieron encabezados por el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, y también por integrantes de la Policía del Chubut encabezados por el jefe, el comisario general Miguel Gómez. El subcomisario Edgardo Luján es el segundo jefe de la División Investigaciones de la Policía del Chubut y da detalles de la persona a la cual se identificó y todo lo que se secuestró. Sí, en el día de la fecha concretamos 2 allanamientos que realizamos respecto a un hecho que ocurrió el fin de semana, precisamente el sábado. Alrededor de las 9 y 10 de la noche nos dan aviso de que en barrio Corradi había una persona que había sido herida con arma de fuego y presentaba 7 impactos de arma de fuego, toda en la extremidad inferior. A raíz de eso, bueno, convocamos al personal de la división, quien se abocó a tomar testimonios. Logramos ubicar algunos cámaras de seguridad en lo que son comercios, viviendas lindantes y particulares. Y logramos establecer a través de pesquisas que hicimos acá en la oficina que la identidad del autor, ¿sí? A raíz de ello solicitamos a través del funcionario fiscal de turno al juez penal las órdenes de allanamiento que fueron efectuadas en el día de la fecha, a primera hora de la mañana. Logrando, obteniendo como resultado la identificación del autor del hecho. Logramos secuestrar elementos que van a servir para probar la autoría de esta persona. Y los allanamientos fueron uno efectuado en el barrio Moreira y el restante fue en el barrio Corradi. Uh-huh.